Hola traders, bienvenidos. Hoy, como veis aquí, tenemos una reacción que me hace mucha ilusión hacer, como estáis viendo aquí. Es una reacción a Ivan Sherman, trader algorítmico. Ahora os explicaré un poco más de ello. En Rankia, ya que tuvo una ponencia hace un mes aproximadamente, donde hizo una analogía entre trading algorítmico y el trading que él hace y la peli de Moneyball, ¿no? Me encanta el cine y cuando estaba escuchando esta ponencia me pareció fantástica porque hace analogías realmente increíbles y quería trasladarla aquí a todos vosotros, ¿no? En el canal. Me habéis pedido muchísimo que hable de Ivan Sherman, que para quien no lo conozca, Ivan Sherman es un trader argentino que hace trading algorítmico a través de inteligencia artificial. En la que con su fondo lleva desde 2007 generando una rentabilidad anualizada media del 23%, si no me equivoco, y que en 2023 ha sido el primer latinoamericano en ganar la Robbins World Cup, uno de los torneos más prestigiosos del mundo a nivel de trading, en el que 5.000 traders desde hace muchísimos años cada año se reúnen para competir entre ellos para ver cuál es el mejor trader del mundo. Todo eso de manera auditada, con un track record. Durante un año se analizan quién gana, quién genera mejor rentabilidad. Y en este caso, Ivan Sherman en 2023 consiguió, gracias a su trading, un 491%. Así que tenemos una reacción a un trader argentino que habla español, algorítmico, que utiliza inteligencia artificial, que tiene track record auditado, que ha ganado la Robbins World Cup. Creo que es un mix perfecto, y no me queda otra que tener muchas ganas para que lo veamos. Y que por cierto, si Iván Sherman, Iván, estás viendo esto, quiero decirte que estás invitado a tener una charla aquí en el canal si te apetece. Para nosotros sería un auténtico honor, para mí sería un gran placer poder charlar contigo y preguntarte algunas cosas sobre cómo piensas, cómo haces el trading, todo aquello que nos interesa en esta comunidad sobre ti para poder aprender. Así que si te apetece, esta es una invitación formal a que vengas aquí a charlar al canal con nosotros y así que podamos aprender todo lo posible de ti. He intentado contactar con él por redes sociales, por Instagram, etcétera, pero no lo logro a día de hoy. Así que si queréis que esto le llegue a Iván, machacad el botón de profit todo lo que podáis en este vídeo para que YouTube lo recomiende cada vez más a más personas y así igual tenemos opción, oportunidad de que le llegue a Iván, lo vea y quizás se apunta. Ahora sí, sin más, vamos a la reacción. Realmente gracias a todos por estar acá, gracias a Rankia por haberme invitado, por haberme premiado como mejor trader auditado. Yo vengo a tratar Creo que lo de, en escucháis bien, 30 ¿no? minutos, contarles a Sí. todos cómo empezamos con mi empresa, cómo yo hago mi trading, obviamente una idea general, y cómo podemos llegar a este tipo de resultados. Este es el resultado, bueno, este no, en verdad estoy un poco más bajo ahora, cerca del 200%. Pero este es el resultado Esto es antes de acabar el del año, ¿eh? Campeonato Mundial de Trading. Obviamente falta hasta el 31 de diciembre que termina. En el fondo que gestiono, estamos cerca de un 75% year to date, en lo que va del año. Y la base de todo esto es justamente una metodología similar, si no la misma, a la que se expone en la película de Moneyball. ¿Vieron la película de Moneyball? La Rueda de la Fortuna, creo que es la traducción en castellano. Bueno, ¿qué es lo que busca este entrenador, Billy Beane, que era en su momento el gerente del Oakland Athletic? ¿Qué es lo que busca cuando le encarga a este analista, que no recuerdo el nombre, buscarle un jugador sustituto? Vamos a poner por ejemplo, nosotros tenemos que reemplazar a David Villa, por ejemplo, en España, porque se nacionalizó italiano y se fue a jugar a Italia, porque en Italia pagaba mejor, vamos a decir. Entonces, lo que le encarga Billy Beane a este analista es analizar otros jugadores para reemplazar a David Villa, vamos a poner por ejemplo. Y la propuesta que hace este analista no es justamente reemplazar a David Villa, sino armar un equipo con menos presupuesto, con mejores partes, pero armar un equipo que sea sólido, no depender para el funcionamiento de este equipo de una sola persona, de un David Villa, de un Messi, de un Cristiano Ronaldo, sino directamente buscar armar un equipo con distintas partes que hagan su trabajo y la suma de todas esas partes hagan un equipo excelente.
¿Qué pensáis hasta aquí? Pensad que tengo que cortar un poco el vídeo porque no quiero simplemente hacer una reacción en la que escuchéis toda la charla sin mi participación. Si queréis hacerlo, tenéis aquí abajo, como siempre os digo, el link para que podáis ver la charla sin mi participación. Yo aquí quiero dar mis puntadas, ¿no? Por así decirlo, para aportar algo y charlar como si fuésemos compañeros de trading, ¿no? Que es lo que intento. Y yo creo que aquí está diciendo cosas muy interesantes ya, está poniendo una premisa súper interesante, que es el debate eterno entre tener una estrategia ganadora, depender absolutamente de solo una estrategia, o lo contrario, que es diversificar, que es intentar tener un rango más amplio de estrategias que te ayuden a no solo depender, que tu equipo de fútbol, como él dice en su analogía, dependan de un solo jugador, de una sola estrategia para vencer, sino que se reparta el talento entre las demás estrategias, los demás participantes del equipo, demás jugadores, para que así sea mucho más sólido. Esto a nivel psicológico también había, por ejemplo, una corriente que era la Gestalt, ¿no? La corriente de la Gestalt, en la que te decía que el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Tú puedes tener muchos buenos traders o muchas buenas estrategias, muchos buenos jugadores, pero que el todo que se puede llegar a conformar tiene que ser mucho más alto, tiene que multiplicar la misma suma de las partes. Aquí ocurre lo mismo. Así que sigamos porque me parece súper interesante lo que está diciendo. Ahora, piensen en esta idea respecto de un portafolio. Nosotros somos los directores técnicos, los coaches, los entrenadores. Nuestro equipo son los distintos sistemas que nosotros vamos, las distintas metodologías de inversión que nosotros vamos a utilizar para obtener los resultados que buscamos. Yo obtengo estos resultados sobre la base de un David Villa, sobre la base de un Messi, no. Los obtengo con una visión de portafolio. Yo tengo un equipo. Yo soy el director técnico y mi equipo son los distintos sistemas que toman las decisiones de compra y venta. Esa es la primera idea que quiero que se lleven. Que lo que hay que buscar es no una metodología que sea excelente, que sea grandiosa, que sea poderosa. De un autor que leí, Larry O'Connor, no sé si lo conocen, que es un autor que me gusta mucho, decía que uno tiene que encontrar un patrón que funcione y después, sobre la base de ese patrón, explotarlo de manera consistente, forever and ever. Bueno, yo lo que les vengo a decir es lo contrario. No buscar algo que sea excelente, sino buscar distintos tipos de metodologías para que construyamos un portafolio, para que esas metodologías funcionen distintas unas de otras y para que el conjunto de esas metodologías no genere el resultado que nosotros estamos esperando. Yo una vez escuché una frase de alguien a quien admiro mucho, un trader increíble, que decía y defiende que el portfolio es el santo grial del trading, ¿no? Es cuando realmente llegas al punto de excelencia suficiente como para poder defender que tu ventaja en el tiempo se puede mantener. Cuando solo dependes de un activo o de una estrategia, por ejemplo, como veis, es un debate abierto, no es una cuestión de qué es correcto o incorrecto, sino que es más cuestión de prioridades o de opiniones, de decisiones. Cuando tienes una sola estrategia con un solo activo, por ejemplo, dependes mucho de todo lo que vaya a ocurrir en ese activo para poder conseguir una ventaja en el largo plazo. Si ese activo cambia, si ese activo se modifica, cambia su volatilidad, los participantes que lo conforman cambian, ¿no? Por motivos fundamentales, quizás sus decisiones o su interpretación de los movimientos se modifica, se altera, tu estrategia también puede cambiar. Entonces tú puedes estar ganando durante un periodo prolongado de tiempo, años quizás, teniendo una ventaja explotable en ese activo o en esa estrategia, pero de repente cambia todo eso y si no te adaptas rápidamente al nuevo contexto, perderás la ventaja. El portfolio te ayuda a hacer eso, a no tener que depender de un solo activo o estrategia para poder seguir teniendo esa ventaja. Es una forma de intentar abarcar lo máximo posible todas las realidades que existen en la operativa para que de esta manera la curva que genere sea lo más equilibrada posible y que en el largo plazo tu ventaja se mantenga, que es lo que todos queremos, ¿sabéis? Ya digo, me gustaría saber qué pensáis vosotros. Si sois traders más de portfolio, de tener varias estrategias, varios activos, etcétera, o si consideráis que la ventaja de un trader se encuentra en un solo activo, en una sola estrategia y especializarte en ello. Es un debate abierto. Ivan Sherman defiende lo primero. ¿Qué pensáis vosotros? Necesitamos un ataque, necesitamos, obviamente, sistemas o metodologías que nos permitan aprovechar outliers, o sea, fenómenos fuera de lo normal, que nos permitan estar dentro del mercado ante la aparición de ese tipo de fenómenos. Necesitamos un mediocampo, necesitamos
metodologías tipo mean reverting que nos muestren, que nos permitan devolver la pelota normalmente cuando se distribuye el juego en el equipo, en el campo. Necesitamos estrategias defensivas, como puede ser explotar el lado corto, estrategias que vayan short, que nos permitan neutralizar cambios de régimen en los mercados. Necesitamos un Iker Casillas, necesitamos un arquero. Estrategias que nos permitan hedgear el mercado en momentos en que las cosas vayan mal. Necesitamos un equipo. No creo que una sola metodología, en mi humilde opinión, por supuesto, y en lo que me funciona a mí, que una sola metodología vaya a ser salvadora en el largo plazo de nuestro portafolio. Si nosotros queremos obtener resultados consistentes en el largo plazo, solamente lo vamos a poder lograr con una visión de portafolio. Un patrón dura un tiempo y después, eventualmente, se puede llegar a romper. Si nosotros dependemos de un solo jugador, el jugador se vuelve viejo, se empieza a lesionar, empieza a tener problemas, no le da la respiración. Entonces tenemos que ser conscientes de que necesitamos distintas partes para armar un portafolio. Esa es la primera idea que creo que se lleve. Para mí este punto es muy importante también, ya que cuando lo he transmitido aquí en el canal alguna vez, me ha llegado mucha crítica, ¿no? He explicado varias veces que a mí me ha ocurrido y nos ocurre a todos que quizás hemos tenido un setup, un patrón de trading, una estrategia que hemos creado con mucho trabajo durante mucho tiempo, hemos dependido de ella y que hay un momento en que se rompe la estrategia. La estrategia pierde la ventaja, se descorrelaciona, por así decirlo, de la ventaja del mercado que estabas operando. Cuando decía esto, muchos me decíais que no tenía ni idea, ¿no? Que al final una estrategia ganadora siempre sirve como la que muchos podéis estar operando a día de hoy porque habéis aprendido en redes sociales y que, por lo tanto, las habilidades de creación de estrategia no sirven para nada, que lo mejor es aprender un método, focalizarte en él y llevarlo al extremo. Yo siempre os he dicho que eso no es así, que hay obsolescencia en las estrategias, que las ventajas caducan o incluso algunas son cíclicas por estacionalidades, por momentos fundamentales, por macroeconomía, por diversos motivos. Las estrategias funcionan mejor en un periodo de tiempo, en otro, en un activo o en otro, dependiendo de la volatilidad, de los movimientos, de muchas cosas. Y hay otros patrones que simplemente ventajas desaparecen del mercado y tú tienes que ser lo suficientemente reactivo y adaptativo para encontrar nuevas ventajas. Cuando yo decía esto, me decíais que muchos de vosotros queríais confrontar esa idea. Tenéis a Iván Sherman, a alguien que evidentemente es increíblemente bueno, diciéndote eso mismo, que tenéis que aprender a crear estrategias, a tener un portfolio de estrategias, porque las ventajas desaparecen. Y la analogía que pone de un jugador de fútbol es genial. Si dependes de un solo jugador superestrella, ese jugador te dará un rendimiento durante un tiempo limitado, pero habrá un momento en que ese jugador se volverá viejo, empezará a romperse, tendrá más problemas para rendir al mismo nivel. Y tener, lo que él dice, una plantilla mucho más completa en la que no solo depender de uno solo, es la salvación de ello. Es brutal. Me gustaría leeros de nuevo, quiero abrir el debate. Aquí no estoy para decir quién tiene razón o quién no. Me apetece poner eso sobre la mesa para que se debata y es donde realmente se crea inteligencia colectiva, no información. Así que no os cortéis en comentarios. La segunda es, bueno, ¿cómo selecciono? ¿Cómo llego a ese tipo de metodologías? Y ahí entra justamente el método de selección que utiliza el analista para encontrar esos jugadores. En la película lo que van a ver es que se le encargaba a un grupo de gurúes del juego la búsqueda de estos jugadores excelentes que tenían que formar parte del equipo. Esta gente obviamente buscaba esos jugadores en base a sus sensaciones, su olfato, su intuición. Yo intenté alguna vez operar en base a mi intuición. Me fue bárbaro, quebré dos cuentas. Así que dije, no, la intuición me parece que no es para mí. Entonces, ¿a qué recurrí? Recurrí directamente a los números. Mirar los distintos activos como series de datos y analizar buscando qué era lo que se repetía normalmente en esa serie de datos. O sea, buscar patrones, dice llanamente. Comportamientos repetitivos que se den en los distintos activos que me permitan a mí saber cuál va a ser el outcome cada vez que se presentan. Que me permitan saber que si sucede A, B y C, el mercado se va a mover al alza o a la baja.
Aquí, segundo de los conceptos, ha hablado de diversificación y ha puesto, creo que, motivos suficientes como para valorar lo que significa un portfolio, pero tiene otro aquí, y es ese debate grande entre discrecionalidad, intuición y lo quant, los números, la estadística, ¿no? Como veis, Ivan Sherman está del lado de diversificar por encima de un solo activo y estrategia y ir a la estadística, a lo quant, a los patrones A, B y C, por encima de la discrecionalidad, del arte, ¿no? La ciencia por encima del arte. No es que sea correcto o incorrecto, estamos hablando de un trader muy bueno que ha ganado la Robbins World Cup por delante de 5.000 traders que hace eso. Desde mi punto de vista, sabéis que este canal también tiene esa perspectiva, pero hay traders increíbles también que están en el lado discrecional. ¿Creéis vosotros que realmente se encuentra la ventaja en basarse en datos en el trading? ¿Creéis que el arte de un trader, la discrecionalidad, su capacidad intuitiva, es lo que realmente va a hacer que ese trader gane en el tiempo? Si es así, quedaréis lo segundo. ¿Cómo explicaríais, por ejemplo, que un trader como Ivan Sherman con su fondo lleve desde 2007 batiendo el mercado, ¿no? Para mí lo interesante es entender siempre que hay diferentes perfiles, ¿no? Y diferentes lugares en los que poder acoger y destinar tu tiempo. Él ha dicho algo muy clave, que es lo intenté de manera intuitiva, discrecional, quebré dos cuentas y tuve que pasarme a los datos y le ha ido bien. Así que experimentad eso, buscad siempre vuestro perfil, no os obsesionéis con solo hacer un tipo de trading porque habéis visto que a alguien le funciona, porque quizás hacéis lo mismo que quiere hacer Ivan Sherman y vosotros sois más discrecionales y se os da bien mejor ese lado. Así que experimentad, pero sobre todo entended que existen diferentes vertientes para vencer al mercado, para batir al mercado y que cada uno debemos encontrar la nuestra. Esta fue la metodología que utilizó el analista para este equipo, el Oakland Athletic, que era un equipo de muy bajo presupuesto, un equipo que normalmente estaba abajo en la tabla de posiciones, y que le sirvió para llegar casi a ganar el campeonato. No lo ganó de casualidad, pero le sirvió casi a ganar el campeonato. Lo que ellos lograron es establecer estadísticamente cuáles eran las probabilidades de cada jugador de contribuir a ese equipo. ¿Qué porcentaje de probabilidades tenía el equipo entero de ganar? ¿Con qué rachas positivas de ganancias? ¿Con qué rachas positivas de pérdida? Hay una parte muy interesante de la película donde le explican al dueño del equipo, venían perdiendo creo 11 partidos consecutivos, algo parecido, y le explican al dueño del equipo lo que se conoce en estadística como la ley de los grandes números, donde le tratan de explicar que esas pérdidas que estaban teniendo en ese momento en verdad eran una racha negativa, pero que los resultados luego se iban a alinear con las probabilidades de ganar, ¿ok? Que fue finalmente lo que terminó sucediendo. Entonces, la manera en que yo encontré para evitar que me vuelva a pasar lo que me pasó fue recurrir a datos objetivos, a las series de precios históricas. Y hay algo en su momento, un debate académico que se dio cuando se hizo famosa la teoría de los mercados eficientes, que fue una discusión entre Ralph Acampora, que se considera que es el padrino del análisis técnico, que justamente tratando de validar ante la SEC, la Securities Exchange Commission, la validez del análisis técnico, los dejó boquiabiertos a todos diciéndoles, bueno, ¿qué hay más objetivo en los mercados que el precio? Nada. El resto son opiniones. Y el precio es un dato objetivo. El volumen es un dato objetivo, el cierre es un dato objetivo. Pero la idea es recurrir a esos datos objetivos y tratar de encontrar en esos datos objetivos comportamientos que sean repetitivos y que me permitan saber a mí, con un grado de certeza, qué es lo que sucede luego de que se presentan. Desde el approach más simple de contarlos, contar qué es lo que, cuántas veces sucede cada uno de estos comportamientos, contar cuántas veces se habrían movido en tal o cual dirección, cuántas veces habrían fallado, de manera de poder también conocer el riesgo de ese tipo de comportamientos. Entonces, de esta manera, yo puedo operar, hacer trading, sabiendo qué es lo que me espera, tanto positivamente como negativamente. Si yo sé que, vamos a poner un ejemplo, el S&P 500, si está en una tendencia alcista, entendiendo tendencia alcista porque la media de 200 sesiones sube diariamente, o sea, el close de la media de 200 sesiones de hoy es mayor al del día de ayer. Si el S&P 500 en una tendencia alcista cae 3 días.
Un segundo, acaba de hacer algo muy importante, muy, muy importante, y que diferencia la mentalidad, la mente, la aproximación a los mercados de alguien cuantitativo, alguien objetivo realmente, de alguien que no lo es. Y él lo ha hecho de manera natural, para que os deis cuenta. Él dice, está explicando, ¿no?, cómo se hace para tomar datos, los datos de manera objetiva y así generar patrones recurrentes en el mercado, identificarlos. Y dice, imaginemos que estamos en el S&P 500 y buscamos que esté en tendencia alcista. Otra persona que no fuese él, tan cuantitativa, hubiese dejado por encima esa información. Pero fijaos que ha añadido algo, y es esa mentalidad estadística, esa mentalidad cuantitativa, que es explicarte con detalle cómo él va a valorar objetivamente que eso es una tendencia alcista. S&P 500, tendencia alcista, ¿cómo lo hago? Una media, por ejemplo, de 200 periodos o lo que sea, y el precio está por encima de eso. Eso ya se identifica de manera robustamente objetiva que es tendencia alcista. Si no añades esa información, si no le das esa puntillita a lo que significa tendencia, tendencia para ti puede significar distinto que para mí. Tú puedes estar viendo, por ejemplo, swings cada vez más altos, máximos más altos y mínimos más elevados. O puedes estar viendo, no sé, un patrón tendencial que une puntos máximos y puntos mínimos, por ejemplo. Él te dice, yo miro tendencia alcista, en este caso, en este ejemplo, a través de un indicador, que es un promedio, y si el precio está por encima, para mí identifica de manera indistintiva, para cualquier persona, que eso es tendencia alcista. Y eso es una mentalidad quant que creo que todos deberíais tener. ¿De acuerdo? Muy, muy interesante. Parece una tontería, pero os aseguro que el lenguaje y cómo lo describes en el mundo quant, en el mundo de los datos, es importantísimo, de verdad. Los consecutivos. O sea, el close de hoy es menor al de ayer y el de ayer es menor al de antes de ayer. Lo más probable es que tenga un 80% de probabilidades de que el precio termine, de que el S&P 500 termine cerrando por arriba de su promedio de las últimas 5 sesiones. 80% de probabilidades. Ahora, hay un 20% de probabilidades de que esto falle. Entonces, eso también me ayuda a minimizar el riesgo de mi inversión. ¿Por qué? Porque sé que va a haber una falla. Y si yo recurro al pasado para saber qué es lo que sucede cada vez que el S&P 500 cae 3 días consecutivos en una tendencia alcista, también puedo ver cuándo puedo haber perdido cuando eso no sucede, cuando el patrón falla. ¿Qué es lo que pierdo en ese 20% extra? Y ajustar mi riesgo, el riesgo de mi operación, a lo que hubiera sucedido en ese pasado. Eso me va a permitir a mí establecer puntos de control, eso me va a permitir a mí buscar un dato objetivo para armar mi estrategia de riesgo y para poner mi stop loss. Entonces, obviamente que tenemos que empezar por la madre de todo, que es los datos. Tenemos que tener datos fiables. Si nosotros vamos a ir al pasado a buscar patrones, tenemos que buscar datos que sean consistentes, que sean fiables, que no tengan fisuras. Ayer hablamos con un colega, si está por acá, Sergio Sánchez, sobre justamente el problema que hay en el mercado cripto, que faltan datos fiables. Entonces, si nosotros no tenemos datos fiables, perdonen la vulgaridad, pero hay una frase en estadística que es, en inglés, que es shit in, shit out. Si uno pone porquería, lo que va a obtener es porquería. Entonces, si los datos no son buenos, obviamente, lo que voy a obtener no va a ser bueno, no va a ser fiable. Y en esto la fiabilidad es todo. Porque si nosotros encontramos un patrón, que en verdad ese comportamiento, más que un patrón, es una falla en los datos, no creo que vayamos a generar ganancias con eso. Entonces, los datos son lo primero que nosotros tenemos que obtener, que sean fiables. En mercados fiables, datos fiables, normalmente son pagos, no son gratuitos. Ahora. Aquí está diciendo algo también que igual pasa por alto, porque entiendo que en vuestro punto actual os da igual los datos, pero para que me entendáis, os invito a que os deis cuenta del poder de los datos, de cómo eso os puede perjudicar a vosotros mismos en vuestro día a día, porque sé que la mayoría de vosotros seguramente opera CFDs, ¿no? Operan divisas o algo similar, operáis divisas o algo similar, o CFDs sobre índices, entendedme, algún tipo de derivado de estas características, ¿no? Os invito a que busquéis, que analicéis un gráfico de 5 minutos, por ejemplo, del euro-dólar o de, no sé, el Aussie-dólar, el que sea, de un activo de divisa, y lo comparéis con el CFD de otro broker, que es distinto al vuestro. Os vais a sorprender, porque si no lo habéis hecho nunca, porque dependiendo del proveedor de datos que tenga ese broker, el precio que vais a obtener, el gráfico, la estructura de las velas, va a cambiar, ¿de acuerdo? Va a ser distinto.
Y esto ocurre en diferentes time frames, pero mucho más en temporalidades inferiores que superiores, ¿no? Por los mismos datos, porque no va al tick, ¿no? Entonces, el broker de CFDs, en este caso, el market maker, tiene una serie de construcciones de precios distintos según su proveedor de liquidez, según sus datos, según la velocidad de procesamiento y mucha información. Entonces, muchos de vosotros seguramente estáis creando estrategias, porque a mí me ocurrió en los primeros años, buscando patrones, ¿no? En un activo de un CFD, en un broker, market maker en este caso, por eso te da CFDs, y creáis vuestra estrategia en base a una serie de patrones. Ahí os van bien, pero luego hay un momento en que ese broker, por ejemplo, quiebra, o ese broker, porque, no sé, deja de operar, o ofreceros el producto que queréis, o queréis cambiar simplemente porque encontráis otro mejor. Vais al otro broker, estáis en el mercado real, ejecutáis, queréis ejecutar la misma estrategia que estabais ejecutando con los mismos patrones, y os dais cuenta que empiezas a perder, que los resultados empiezan a irte mal, o que empiezan a cambiar. Y cuando comparas tu gráfico del broker actual con el del pasado, son distintos gráficos. Incluso los indicadores, porque los indicadores como un promedio, una media móvil, se crean a través de los datos del broker, del gráfico que estás utilizando. Por lo que si los cierres son distintos, el patrón es distinto, la media móvil puede estar en un gráfico aquí y en otro aquí. Y ser la misma, estáis aplicando la misma media móvil en el mismo activo, pero hay una diferencia sustancial debido a los cierres que ha habido, las aperturas y los datos que se han contemplado. Por lo tanto, aquí Iván te está diciendo algo muy interesante, muy necesario para los que queráis hacer trading algorítmico cuantitativo, y es que si queréis crear estrategias que tengan sentido, realmente debéis utilizar datos correctos de mercados, por ejemplo, centralizados o mercados, es mucho más sencillo hacerlo así, ¿no? En un futuro, ya que si pagas por ellos, los datos al tick que vas a obtener son de mucha más calidad, lo que te permite tener resultados realmente ajustados a la realidad. En cambio, si lo hacéis de otras maneras, podéis tener ese tipo de sesgos en los que creéis que habéis utilizado datos correctos, de precios correctos, que han tenido sentido y una ventaja, y esa ventaja realmente igual no ha existido nunca y solo tenía sentido en ese mercado creado por ese market maker. ¿Se entiende esto? Parece una tontería, pero os aseguro que es importante si queréis, en el largo plazo, ser cuantitativos, ¿no? y poder ganar dinero con ello. Una vez que tenemos esos datos, vamos a buscar alguna metodología de observación, como puede ser el análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis cuantitativo, price action, la que les guste a ustedes, con la que se sientan más cómodos, pero que les permita a ustedes buscar ese tipo de comportamientos, buscar estos comportamientos recurrentes en el mercado. ¿Qué es lo que busco yo? Yo quiero bailar con la más linda. Yo quiero operar solamente cuando tengo algo conocido. Hay muchas personas que me preguntan, bueno, ¿qué pasa cuando se presenta en el mercado algo novedoso, alguna guerra nueva con algún tipo de tecnología, un escenario que no contempló tus sistemas? Bueno, normalmente, si eso es algo nuevo, probablemente yo no esté en el mercado, porque lo que opero en los activos que opero son comportamientos conocidos. Si yo me paro frente a lo desconocido, lo más probable es que desconozca el outcome también, que es lo que va a suceder luego. Con lo cual, me mantengo al costado. Y si eso desconocido se presenta mientras yo estoy adentro, obviamente estará contemplado dentro de ese 20%, suponiendo que estamos hablando de los que les conté del S&P 500, y tener un stop loss que me saque ante las circunstancias desconocidas que se presenten mientras estoy operando. Pero lo que yo busco es operar solamente si tengo algo conocido. Cuando estoy en un terreno desconocido, estoy afuera y espero. Había un operador muy, muy famoso en los años 30, se llamaba Jesse Livermore, no sé si lo conocen, se lo considera uno de los más grandes operadores de la historia. Él decía, there's a time to go long, there's a time to go short, and there's a time to go fishing. Hay un momento para ir largo, un momento para ir corto y un momento para ir a pescar, o sea, para no hacer nada. Y parte de ganar en los mercados es saber esperar y quedarse a un costado cuando no tenemos una situación conocida. Entonces, primero, datos. Segundo, buscar situaciones conocidas, situaciones recurrentes, como puede ser los que les conté de él, S&P 500. Y eso es lo que me va a permitir a mí tomar decisiones de inversión. Si yo sé que el S&P 500, luego de 3 días de caídas en una tendencia alcista, revierte y cierra por sobre su media de 5 días, ¿qué es lo que voy a hacer cuando se presente? Voy a comprar, esperando que el precio suba a cerrar por arriba de su tendencia de 5 días. De nuevo, este patrón que yo les digo, que no lo utilizo, pero es muy conocido en el mercado, es un patrón de price action, análisis técnico.
Obviamente ustedes pueden encontrar la metodología que, con la que se sientan cómodos. Por supuesto que tienen que tener una metodología, si no, no podemos estar hablando de ningún tipo de approach para buscar patrones. Importante detalle, lo seguiré explicando ahora, pero quiero marcarlo en relevancia para que prestéis atención. Te está diciendo, oye, hay que tener una metodología sí o sí, hay que tener un método, hay que buscar ventajas, pero la forma en que lo hagáis, vuestra aproximación a cómo lo hagáis, es independiente, o sea, es irrelevante. Podéis escoger la que queráis, en análisis técnico, fundamental, cuantitativo, hay varios de ellos. Lo que importa y lo que define a cualquier trader exitoso es un método que está basado en el método científico, en aquello que has observado, que has podido demostrar que realmente tiene ventaja. Cómo lo hagas, las herramientas que utilices para llegar a ese punto son indiferentes. Cada uno escogerá la que más le guste, ¿no? Con la que mejor os sintáis según vuestra situación. Y esto para mí también es importante porque mucha gente desprestigia lo que los otros hacen. Muchos que hacéis análisis técnico no os gustan análisis cuantitativo. A los quants no les gustan análisis técnico. A los fundamentales no quieren saber nada de análisis técnico. ¿Me explico? Siempre hay este dogmatismo en el que cada uno se centra en su parcela y olvida que hay otras personas que hacen cosas distintas. Y lo que está diciendo aquí Iván, para mí, tiene mucho valor, que es no importa cómo utilices la información, qué herramientas utilices para acercarte a la información, lo que importa es que lo hagas a través de un método. Importantísimo. Pero tranquilamente puede ser a través de análisis fundamental, si es que pueden cuantificarlo, y a través del análisis cuantitativo. Me pongo un ejemplo. Si hay una divergencia de mínimos entre el VIX y el S&P 500, donde el S&P 500 cierra haciendo un nuevo mínimo y el VIX cierra no haciendo un nuevo mínimo, sino por arriba del mínimo anterior, y si esto sucede debajo de su media de 30 sesiones y no más allá de dos deviaciones de estándar, ya estamos hablando de análisis cuantitativo, lo más probable es que el precio se dé vuelta para cerrar por arriba de su media de 30 sesiones. ¿Qué voy a hacer si sucede esto? Voy a comprar. Importante también, perdonad que corte esto, pero es relevante. Fijaos que ha hecho un análisis fundamental de información de, por ejemplo, el VIX, ¿no? En este caso, del índice del miedo, pero a través de datos. O sea, ha cuantificado las veces que ocurre un elemento fundamental, de la misma manera que un técnico haría con patrones técnicos, ¿no? Chartistas o lo que sea, pero siempre desde un punto de vista cuantificable, algo que se pueda medir, mesurar en el tiempo. Si no, pasamos al lado discrecional, que es aquello que él no toca. ¿Okay? Esperando que el precio revierta y cierre por arriba de su media de 30 sesiones. Entonces, datos, a dónde ir a buscar patrones, una metodología que me permita cuantificar, obviamente, esos comportamientos. Y en base a eso, armaré mi sistema, mi metodología, mi plan para tomar una decisión de compra y venta. Obviamente, esto lo necesitamos para metodologías, sistemas que sean de ataque, como les mencioné antes, sistemas que sean de medio campo, defensivos y para el arquero. Buscamos distintas metodologías, tratando de que esas metodologías no estén correlacionadas, es decir, que no funcionen todas al mismo tiempo, todas a la vez, porque si yo busco metodologías que dan una señal de entrada todas al mismo tiempo, significa que esa metodología, si va mal, si va bien, fantástico, nos va a empujar los resultados más de lo que se podría haber sido con una sola metodología. Ahora, si las cosas van mal, nos van a terminar enterrando. Nosotros necesitamos que distintos sistemas interactúen de manera distinta, a partir de hechos distintos, a partir de situaciones distintas. Entonces, descorrelación. Justo ayer o anteayer, no recuerdo cuándo subí esto, hay un vídeo en el que os explico algunas de las claves de los mandamientos del trader. Y una de ellas es que esté diversificada vuestra estrategia, vuestra cartera, y descorrelacionada. Porque mucha gente, por desgracia, sobre todo los principiantes, ponéis por encima, o sea, ponderáis mal lo que significa beneficio y riesgo. Valoráis mucho más el beneficio potencial que podéis tener sin contemplar el riesgo asumido por cada beneficio. Y aquí Iván, un trader increíble, te está diciendo, oye,
Vigila, porque aquí lo que se necesita es una descorrelación de las estrategias. Estrategias ofensivas, estrategias defensivas, porque como no se puede controlar el futuro, no sabemos lo que va a ocurrir, ojalá pudiésemos, pero no podemos como traders, debemos contemplar siempre el peor escenario que se puede llegar a tener. Y el peor escenario es una pérdida muy grande para el dinero que estamos gestionando o que el que tenemos en nuestra cuenta. Así que tener estrategias que cuando unas pierdan, te compensen y que equilibren esas pérdidas para que sean menos, y que además cuando una gane de ellas, la otra no pierda ni gane, sino que simplemente intente equilibrar el resultado beneficioso de la otra, te ayuda a tener una curva lo más lineal posible, ¿no? A que las variaciones entre lo que ganas y lo que pierdes estén muy bien ajustadas y que no se alejen, no tengan mucha disparidad, porque es así como intentas tener todos los elementos que no puedes controlar, porque por desgracia el mercado no lo puedes controlar, siempre existen momentos de incertidumbre, a través de algo que sí que puedes controlar tú, que es esa descorrelación entre los activos. En serio, parece una estupidez, parece algo muy sencillo, pero es muy necesario, muchísimo. Con respecto a cuáles son los eventuales problemas que esto nos trae, obviamente tenemos que buscar los datos precisos, que muchas veces tenemos que pagarlos. Nada en este mundo es gratis, there's no free lunch in Wall Street. Y obviamente es difícil identificar patrones. Pero si nosotros queremos obtener resultados seriamente y no solamente perder dinero, tenemos que buscar, estudiar, buscar una metodología y hacernos expertos en esa metodología. Y con eso buscar patrones que sean acordes a esa metodología. Y saber, por sobre todo, que nuestra metodología puede fallar. Hay algo que me gusta mucho, que es pensar que mi próximo trade es el que me va a llevar a la ruina. ¿Qué harían ustedes si supieran que el próximo trade es una pérdida asegurada? Pero no lo tienen que hacer, es parte del sistema, están obligados a hacerlo. O sea, en el trading algorítmico, uno no elige qué trades hacer, se hacen. Ajustarían la posición de manera que la pérdida no los entierre directamente. Que tengan capital para sobrevivir para la próxima operación. Si nosotros ponemos todo esperando que nuestros sistemas generen una ganancia enorme y ese poner todo implica perder una gran cantidad de nuestro capital, estamos en un problema. Entonces, obviamente, tenemos que entender que en el mercado hay mucho randomness, mucha naturaleza aleatoria. Con lo cual, siempre está la posibilidad de que nuestra próxima operación falle y obviamente nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y una de las maneras de prepararse es ajustar las posiciones de manera que el riesgo que estamos tomando en una operación no sea contundente, no nos entierre nuestra cuenta. Algo también espectacular que acaba de decir es entender que siempre el mercado debemos contemplarlo como algo aleatorio, algo que no podemos tener control sobre él. Y hay que aplicar planes de contingencia. El momento en que pierdes el respeto hacia el mercado, el momento en el que crees que tienes control sobre el mercado porque llevas ganando mucho tiempo, es cuando puede llegar la catástrofe absoluta para tu cuenta. Y tenemos ejemplos múltiples a muchos traders que les ha pasado eso porque banalizan el riesgo de la aleatoriedad de los mercados. Para mí, la clave de esto es planes de contingencia siempre. Lo que acaba de decir me parece espectacular a nivel mental y es plantéate tu siguiente trade como si fuese el que te va a llevar a la ruina y aplica la gestión que harías en el caso de que quisieses evitar esa ruina. Eso me parece espectacular, la verdad. Y bueno, traders, esto ha sido todo ya por hoy, por esta reacción. Ahora él está en los últimos dos minutos dando una conclusión, pero quiero daros la que yo he sacado aquí, porque al final por eso estoy aquí compartiendo. Puntos importantísimos que a mí me han gustado mucho ver de Ivan Sherman, de alguien que ha tenido los resultados que está teniendo, que es, primero, basarse en datos, ir a lo quant, intentar desarrollar métodos cuantitativos que te ayuden a aproximarte a los mercados, diversificar, tener estrategias descorrelacionadas que te ayuden a tener curvas más estables y a intentar evitar poner siempre por delante el beneficio por encima del riesgo. Hay que hacer el contrario, fijarse en el riesgo, controlarlo el máximo posible a través de esos métodos de descorrelación, de diversificación, para que el beneficio en el largo plazo se mantenga. Después también el hecho de aplicar planes de contingencia en los cuales tú siempre afrontas tu siguiente trade como si fuese el catastrófico, aquel que te va a llevar a la ruina. Y por último, el de que no importa tanto la herramienta que utilicéis para hacer trading, no importa tanto si utilizáis análisis técnico, fundamental, cuantitativo,
el que queráis, no importa. Lo que importa es que lo midáis, que intentéis sacar conclusiones estadísticas a través del método científico para que vuestras decisiones de comportamiento, vuestra conducta, se base en algo que realmente tiene ventaja. No simplemente operéis por operar, sino que tengáis un plan, un método desarrollado que os dé ventaja. No creo que haya nada nuevo que hayáis escuchado aquí con Iván. Lo que creo y lo que espero es que su voz, su forma de decirlo, su manera increíble y la analogía perfecta con Moneyball os haya ayudado a reafirmar ciertos conceptos que quizás ya teníais, ¿no? Utilizad lo que dicen los profesionales, los que os dicen los que realmente son increíbles traders, para que vosotros tengáis ese mismo camino y os alejéis de aquellos gurús o aquellas personas que os dan mensajes distintos que son mucho más peligrosos. Fijaos en aquellas personas que hacen bien las cosas, mirad lo que dicen y pensad, reflexionad para aplicarlo en vuestro propio trading. Así que nada más, traders, si os ha gustado este vídeo, dadle un profit, como os he dicho, para que esto le llegue a Iván. Cuanta más gente apoye este contenido, más fácil será que le llegue a él. Iván, como os he dicho antes al principio, si estás viendo esto, estás invitado al canal a charlar. Me encantaría hacerte preguntas mucho más concretas de lo que he visto aquí en la ponencia. Entiendo que es una ponencia rápida, pero me encantaría hacerte preguntas concretas sobre cómo lo haces. Me apetece muchísimo, así que ojalá que sea así. Y si no, seguiremos aprendiendo de Iván, por supuesto, con otros vídeos. ¿De acuerdo, traders? Nada más, que tengáis muchísimo profit esta semana, que os vaya muy bien, un drawdown muy controlado y nos vemos en el próximo vídeo. Traders, chao.